Buenas a todos y bienvenidos Hola, a amigos del Patio fútbol, Ingol. ¿cómo les va? Un lindo Vamos ambiente a jugar tenemos en el este estadio para vivir impresionante ese ambiente final que se va a una jugar en unas jornada horas apasionante entre el de fútbol. Club Gana el Atlético partido, Independiente se y el atrapa su gente como Flamengo. lo promete. En cualquier Y momento, voy a jugar los dos equipos van a con salir al el campo para dar comienzo Independiente, al ¿vale? partido. Es la final, Bienvenidos, Francia partido de 22, ida de la Holanda 0, final de la comenzamos. Copa Rodolfo Sudamericana. Sánchez, a mi lado mi compañero Diego Latorre. Lo veré yo esta noche en la televisión. Aquí me parece que el partido será sobre las 12 y sigue media, de la de este media, una de la madrugada. Y bueno, vamos a jugarlo primero aquí, como estoy haciendo últimamente en partidos importantes, en Zapping Gol. Vamos aquí con las alineaciones, vamos con nuestro equipo, Club Atlético Independiente. Me ha salido algún jugador con la flechita para abajo, ya sabéis, entonces tengo que hacer algún cambio. No es el equipo titular que seguramente juegue hoy. Y aquí vamos a ver el equipo de Flamengo con Paulo Guerrerito arriba, ametralladora Guerrero, el jugador que tantas alegrías nos ha dado en el Mundial que hemos jugado con Perú. Bueno, pues comienza esta finalísima. Jugamos con esta cámara realista, ¿vale? Modo televisión, directo. Y la primera ocasión para Independiente, pero ha cruzado mucho ese balón. La jugada ha sido muy buena. Esto permite ir ganando confianza. Se la saca de encima. Guerrero gana el balón poniendo la pierna limpio, quite. Gran pase a través de la defensa. No me estáis diciendo nada en los comentarios de si os gusta esta cámara para ver o preferís ojo o preferís otra cámara más alejada o algo. Se nos fue por poco, pero bueno, la jugada estábamos triangulando bien. Muy mal, la golpeó, sí. Efectivamente. Pero simplemente no pudo definir. ¿A dónde enviará el balón? Mal jugado ahí también. Guerrero. Le pegó. Uf, Guerrero ha probado suerte por el área. Esta actitud positiva del equipo es sumamente contagiosa. Buscan definir y están rematando muy seguido al arco. Levanta la cabeza y mira. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! Ya pasaron 15 minutos. Buen robo ahí, vamos esto a ver si podemos salir a la contra. Es un pase que rompe la defensa. Ha podido haber falta ahí, ¿eh? ¿A dónde la va a mandar? Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Abren el juego con ese pase. Bueno, córner, hemos sacado un córner. Sea, puede
¡Oh, qué mano! ¡Qué mano! Acaba de sacar el portero porque era una ocasión clarísima. Volvemos otra vez ahí. No ha habido falta. Qué pena que no nos den la repetición de la parada, el paradón que se ha hecho el portero al remate de cabeza de antes. La ubicación no es la mejor, pero ¿quién te dice, no? Ahí está, le pegó. Va. Se fue muy arriba de la. Ha golpeado muy mal ahora el remate. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Vamos, que bien ahí Albertengo. Otra falta. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Casi otra vez de Independiente, que cerquita del palo. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. No tenía que haber saltado, era para él. Lindo centro desde lejos. ¿A dónde enviará el balón? ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Viene con pelota dominicana arriba, cabezazo. Bueno, sin mucho peligro. Remate ahí de Pablo Guerrero. Fácil para el portero. Buen despeje ahí, una jugada con mucho peligro del Flamengo. Vuelve a recuperar el Flamengo. Ahora no está durando poco el balón. ¡Ojo! Buena mano abajo del portero. Buena parada. Bueno, estamos viendo un partido con ocasiones ahora en el primer tiempo. Vamos ahora, este robo muy a la contra. No lo piensan parar. Esta puede ser. La juega larga, cerquita del córner. Bueno, pues hemos sacado de un córner. Sí, alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. Ha
Vamos a ver si llegamos a ese balón. Esto será saque lateral. Traba, lucha y gana el balón. Guerrero interviene, intercepta, recupera y evita una chance rival. Guerrero mete la pierna y gana la pelota. Balón por el sector derecho, bien jugado. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. ¡Ojo! ¡Ojo! Esta ocasión. Bien, una buena anticipación ahí del defensa. Porque era una ocasión clarísima, clarísima para el plan 1 para haberse adelantado el marcador, ¿eh? ¡Oh! Buena parada ahora del portero. A ver, se remate en el córner. Ahora podemos salir a la contra. Bueno, final del primer tiempo. Bueno, ha habido ocasiones para los dos equipos. Creo que ha jugado mejor el Flamengo, el Independiente. Tiene más posesión de balón. Ha chutado más a portería también. Pero bueno, el partido va empate a cero. Todavía queda todo el segundo tiempo por delante. Y puede cambiar la cosa. Bueno, vamos al segundo tiempo. Bueno, todavía queda el partido de vuelta de la finalísima. Bueno, ahí. No van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Levanta la cabeza y mira. Buena anticipación, buen robo. Vamos ahí a la contra, pero está muy solo. Jugada muy peligrosa. Está pitado, falta. Uf, falta muy peligrosa porque sigue ahí Pablo Guerrero ya. Llega ya a encarar al portero, una ocasión muy clara. Y ojo aquí la falta, ¿eh? Ojo con Diego, buena parada del portero. Bien colocado estaba el portero. Se la saca de encima. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Lo siguen de cerca, pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Ojo, uff. Nos escapa de balón. Casi nos metemos el gol en propia portería, ¿eh? Está asumiendo muchos riesgos el Independiente para sacar la controlada de atrás. Esto sigue 0 a 0. Gran pase.
Ahora nos está durando un poco el balón. Buah, bien, que bien, Guerrero. Guerrero está haciendo un partidazo. Lindo pelotazo, largo por afuera. Buen despeje ahí. Se la saca de encima. No lo dejan ni respirar. Una marca pegajosa. Estaba teniendo demasiadas libertades por ese costado. Desbordó y tiró centro cada vez que quiso. Tenían que ponerle un freno. Bueno, todos esos balones se los está llevando Guerrero. Abre juego por la izquierda. A ver quién va. ¡Qué impacto! ¡Ojo! Buena mano del portero otra vez. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Bien jugado hacia la esquina. Muy bien jugado ahora esta jugada. A ver si llega alguien. Enorme cabezazo. Alta. Precisión y fuerza. Qué bien se anticipó a los defensores para cabecear ese centro. El pase era muy bueno. Un esfuerzo que quizás hubiera merecido un poco más. Bueno, minuto 72. Esto sigue en tablas. 0-0. Todavía, bueno, quedan los 90 minutos del partido de vuelta. Gran pase a través de la defensa. Lindo centro desde lejos. Ah, no se ha entendido con el compañero la jugada que quería hacer. Perder así la pelota. A esta altura, que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Mete el cuerpo. Qué bien ahí, Domingo. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota. Bueno, ahora parece que el Independiente está triangulando y jugando bastante mejor que el Flamengo. Intercepta justo ese balón y corta un con buen avance del equipo rival. Faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Parece que el resultado no es que les favorezca a los dos, pero satisfechos. El 0-0. Lo importante es no encajar gol. Lo barre fuerte. Por el momento los defensores imponen a los delanteros. A ver si alguno muestra un poco de rebeldía sobre el final. Flamengo ya esperando atrás. Donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Nos quedan 5 minutos para el final. La juegan profundo por afuera. Tira el centro. Perder así la pelota. A esta altura, que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Bueno, ahí se ha anticipado muy bien el defensa. Tiramos al suelo. Busca un compañero. Lindo pase por arriba. Ojo, muy bien el portero. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Y termina el partido. Termina el partido. En tablas, empate a cero y todo por definir el partido de vuelta. Al final no ha habido, bueno, igual ha tenido más ocasiones el Flamengo, pero tampoco mucho más claras. Pero bueno, el empate a cero, todo está por ver en el partido de vuelta. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Y si no estás suscrito, suscríbete para ver más vídeos como este. Muchas gracias, un saludo y hasta luego. Chao.